contarme un tremendo notición. Y como era un tipo serio, quise prestarle atención. Me dijo, cuando escuches vas a darme la razón. Sonero, esto no es broma, es la verdad, no es vacilón. Viajaba en la guagua de Bayamón, ya se estaba mareando por motivo del tapón. Se levantó enseguida y fue para donde el conductor. Le gritó suero de brea y comenzó la discusión. Chofer pa' afuera y quiso llevar el timón. Señoras y señores, abróchense el cinturón. Yo vivo hasta Rosario y vengo a pie de Nueva York. ¿Dónde está la botella para darme un palo de ron? Por la acera y fue a parar a un callejón. Tenía a los pasajeros musitando una oración. Yo busco un chicharronero que se llama Juan Mirón. Aquí es que yo me quedo, si este barrio es el cantón. Y arrestaron a Ramón. En el bolsillo tenía un pedazo de chicharrón. Traigan a los testigos para escuchar la versión. Ahora la cosa es conmigo, dijo el sargento mayor. Preguntó con discreción. Usted tiene cuatro casos, dice un guardia novatón. Por desviar la guagua le pondré transportación. Por feo y por borracho y posesión de chicharrón. Con discusión, no es vacilón. No es vacilón, no es vacilón. Yo vivo hasta Rosario y vengo a pie de Nueva York. No es vacilón, no es vacilón, no es vacilón. Pero ¿dónde está la botella? ¡Salsa lo que hay! ¡Ambiente de fiesta!